¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí se metió yo en un nuevo video de Clash Royale. Y antes de empezar con el video de hoy, les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de una tarjeta de Google Play de $10. Y para participar, lo único que tienes que hacer sería estar suscritos al canal y mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Gmail diciéndome que participa. Haciendo esto, entrarías en el sorteo y el ganador lo daré ya mañana, así que muy atentos, ¿vale? Ahora sí, vamos para allá con el video de hoy, que es sobre desafíos de suscriptores. He estado buscando entre los desafíos de suscriptores y me han mandado uno de hacerme y jugar con un mazo que sea mitad duendes, mitad esqueletos, ¿vale? Solamente puedo usar eso. Me han dejado elegir a mí los duendes y los esqueletos, con lo cual podía elegir cualquiera de estos que hay por acá, ¿vale? Vamos a ver el mazo que me he hecho, y este es el mazo exactamente. Me dirán, bueno, no son las mejores cartas, a lo mejor es un mazo demasiado caro para jugarlo, a lo mejor con globo y con cementerio y demás. Yo les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque las batallas que hay, saben que nosotros los desafíos los hacemos en la guerra de clanes, y las batallas que hay son por 3 de elixir, con lo cual necesito un mazo bastante caro para aguantar los mazos que vengan con pegas y demás. Y también va a haber batallas de aumento de elixir, ¿vale? Al primer minuto subirá bastante lento, al segundo un pelín más rápido, y el tercer minuto irá en por 3 de elixir, ya, para que ustedes lo entiendan. Bueno, este ha sido el mazo que he cogido. En los esqueletos he cogido más bien los tanques y demás. He cogido esqueleto gigante, globo bombástico para que llegue a torre y haga daño, claro, porque si no, con duendes no iba a llegar. El cementerio, para si les puedo hacer un combo con esqueleto gigante y cementerio. Luego, la vida para defender cualquier cosa o entretener cualquier cosa. Y duende lanzadardos para aire. Luego tenemos aquí duendes con lanza y pandilla de duendes. Y barril de duende, la misma función que cementerio, pero por si me veo con un pelín menos de elixir, ¿vale? Bueno, vamos para allá, vamos a probar con la primera batalla en por 3 de elixir, con lo cual nos va a costar un pelín, pero vamos a intentarlo. Lo bueno hubiese sido también que estuviera el de batallas a muerte súbita. Me gusta bastante y tenemos más probabilidad. El último reto lo hemos superado, ¿vale? Para el que no lo haya visto, lo pueden ir a buscar ya al canal. Vamos a poner esto ya por aquí, que es por 3 de elixir, ni me acordaba. Vamos tirando ya un ejército, un esqueleto gigante. Y vamos a meter ya pandilla de duende. Bueno, barril de duende. Perdóneme si me equivoco un poquito, pero estoy de los nervios aquí intentando conseguir el desafío. Vale, entretenemos ahí. ¡Ey! ¿Qué le ha pasado a mi esqueleto? ¿Qué le ha pasado? Que dejó de disparar. Vale, nos va a reventar, nos va a reventar eso aquí. Pandilla rápidamente. Y creo, la cosa se nos complica, gente. La cosa se nos complica demasiado. Tiramos esto por acá y tenemos que defender ya. Tenemos que defender urgente. Vale, tiramos esto, duende lanza dardos por aquí. Seguimos por acá intentando distraer, pero va a ser inútil. Nos van a reventar. No tenemos nada que hacer contra este mazo, gente. Pero nada, tiramos pandilla de duende. Vamos a tirar el ejército, el esqueleto gigante, a ver si tira hacia adelante. Y está perdidísimo. Esto está perdidísimo. Lápida, vamos para allá. Estamos perdiendo un poco de elixir encima. Tiramos esto. Venga, va, es que me contraataca muy bien con esa pandilla de duende en ese lado, Vale, la bomba va a eliminar a eso, pero sigue el verdugo vivo. Y me lo está complicando. Me lo está complicando demasiado. Esto por acá. Oh, qué bueno, tío, qué bueno. Qué va, nos revienta, nos revienta. Pandilla de duende, está perdido. Está perdidísimo. Vamos a tirar el barril de duende un poquito más a la izquierda. Sí, a la izquierda. Y, no nos ha tirado la pandilla ahora. No nos ha tirado la pandilla, muy bien. Es que tiene encima el verdugo. Me hace un buen counter al globo y demás. Con lo cual estoy acabadísimo. Vale, tiramos esto. Y el gigante noble, es que qué mazo guarro, me cago en todo. Me pone de los nervios eso, tío. Puto gigante noble, es la peor carta que hay, ¿eh? Es la puta peor carta que hay. Vale, tiramos esto por acá. Vamos por esto. Oh, madre mía, tío, me ha reventado. Es que me está reventando al máximo. Encima va a tirar tornado, seguramente. No va a llegar el globo, si llega. Y vamos a intentar que no nos tire las tres coronas al menos. O si no, lo vamos a tener complicada la cosa, Madre mía, tío, qué paliza. Madre mía, qué paliza me está dando. Qué va, me está ciclando los gigantes nobles como si no fuera nada, Como si costaran 2 de elixir. Nos revienta 3 coronas que nos han hecho. Y vamos a intentarlo en las próximas 2 partidas. Tenemos 3 intentos, gente. No se vayan hasta el final, porque al final, la última vez, pasó lo inesperado. Se dejaron ganar, si te digo la verdad. Fue bastante guapo.
Se dejaron ganar y gracias a eso superamos el récord. Vale, vamos con la de aumento, batalla de aumento. Vamos para allá, aquí creo yo que tengamos un poquito más de probabilidad. Así que la que viene después sería de por 3 de elixir. Hay que intentar ganar en esta a por todas. Pero a por todas, ¿eh? Vale. Vamos a empezar poniendo aquí esqueleto gigante. Y vamos a ver si le podemos meter un cementerio de golpe. Buah, aquí alcanza a los duendes con lanza, ¿verdad? Vale, tiramos la lápida y los propios esqueletillos de la lápida irían entreteniéndolo ahí, ¿no? Me cago en todo, tío. Fue directo a la lápida. Vale, perfecto. Tira, ahí se gasta la flecha. Vamos con barril de duende rápidamente. Y podemos hacer daño aquí, ¿eh? Podemos hacer bastante daño. Y si llegan más que sea los esqueletillos, que peguen un poquito más. Vale, hemos debilitado su torre. Su torre de la derecha la hemos tocado bastante. No está nada mal. No está nada mal. Y vamos a ver aquí cómo defendemos. Vamos a poner la pandilla de duendes. Estará diciendo, madre mía, todo duende, todos esqueletos. Bueno, esqueletos solamente ha visto dos de momento. Vale, vamos a tirar esto. Ha aumentado ya, ¿eh? Tengo que decir que ha aumentado. Vamos a meter aquí lápida. Metemos el lanzadardos y cuidado ahí. Vamos a meter ya globo, ¿vale? Vamos con el globo, nos lo paraliza muy, muy bien. ¿Vale? Desde que empieza por el globo, vamos ya con los duendes. Y vamos, vamos, rápido. Esos duendes van a hacer daño. Perfecto. Y vamos a meter aquí un esqueleto gigante. Vale, vamos bien, ¿eh? No hay que desanimarse, vamos bastante bien. Metemos duende lanzadardos. Vamos a ver si ese gigante... pues consigue avanzar un pelín, ¿vale? Si consigue avanzar un pelín, vendría... ¡Oh, qué mal, qué mal! Vale, vamos ya con el barril. Va a gastar flechas aquí, seguramente. Vale, tiene tronco y flechas, tío. Y le estamos colando el barril. Esto es impresionante. Vale, vamos a tirar esto por acá. Se nos está complicando la cosa. Viene ahí con dos dragones. Y esto. Y esto. Ya con esto debería bastar... ¡Uy, madre mía, qué tronco! Madre mía, qué tronco. Vamos con esto. Más que sea de tanque, ¿vale? No pido más, sino que me haga de tanque un poquito. Vale, la bomba va a estallar. Vamos a meter una lápida, un esqueleto gigante por acá. Y sí, nos hemos llevado daño, claramente. Pero vamos a intentar ir un poquito en ataque. Si no, estamos muertísimos. Madre mía, que está dando la torre, ¿eh? Está dando la torre y no me ve. Vamos con el cementerio. Hay que probar un cementerio a ver si se lo come. Vale, perfecto. No va a llegar, el cementerio no va a hacer nada. Prácticamente nada, claro. Tiramos esto por aquí, esto aquí detrás. Y vamos con el barril de duendes, gente. No me jodas, ese tronco me lo he comido, que no veas. Pero muy, muy bien. ¿Vale? Perfecto, esa bomba del globo. Vamos ahora por acá. Me está ciclando muy bien esa... ¿cómo se llaman? Esos morteros. Vamos con todo ya, tío. Hay que jugársela. Si no, estamos perdidos, ¿vale? Unas flechas muy buenas y me ha ganado, tío, y me ha ganado. Madre mía, habíamos empezado perfectamente y al final ha buscado muy buen counter para nosotros, ¿vale? Ha buscado cómo ciclarlo mejor su mazo. Teníamos que haber seguido como al principio. Venga, conseguimos unas pocas cartas. Y por último, de nuevo, un por 3 de elixir. Esperemos que no me tenga el gigante noble, tío. Solo pido que no me tenga el gigante noble. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué tal, que podemos... Uy, madre mía, que ya ha empezado. ¿Iba como cámara lenta o son cosas mías? Dios, parece que va la pantalla bastante más lenta, no sé. O son impresiones mías, seguramente. Madre mía, tú, ese ejército de esqueletos. Ejército de esqueletos, vale. A ir memorizando las cartas, porque si no, no me da tiempo, tío, en lo que hablo. Vamos con esqueleto gigante por acá. Vale, ese montapuerco no llega. Tiene montapuercos. Hay que mirarlo bien. Y estamos perdiendo un poquito de elixir. Vamos a separar aquí un par de duendes. ¡Ey! No se separaron. Vale, esto. Vamos con esto por acá. Joder. Ese ejército de esqueleto me va a fastidiar, ¿eh? El ejército de esqueleto me va a fastidiar bastante la partida. Esto por aquí, esto acá. Y pandillita de duendes. Me ha dañado bastante la torre, tengo que decirlo. Y me va a reventar, este me va a reventar también, tío. Es que ya me lo estoy viendo venir. Y yo también le tiro un ejército de... ¡Ay, madre mía! Le tiro un gigante a un ejército de esqueletos. No me lo creo, es que yo no me lo creo también lo que estoy haciendo. Son tonterías las que me están pasando. Y ahora, cementerio, gente. Cementerio, esto por acá.
Se ha gastado Torre Infierno, así que ahora puede ser la nuestra. Se ha gastado el infierno. Buah, tío, pero mira, tiene defensa por la izquierda. Sí, por la izquierda, no puedo tirarle eso. Vale, ahora sí. Un mejor ciclado ahora a lo mejor. Y le metemos cementerio ya. Mierda, tío, torre izquierda perdida. Y la torre de la derecha está muy tocada. Barril de duende, es imposible ganar con este mazo, Dios mío. Y por lo menos por 3 de elixir, si me dices que es en... ¿Cómo se llama? Más que sea el montapuerco, no lo he dejado llegar ni una vez, creo yo, ¿eh? Creo que aún no ha llegado. Pero ya está, esta batalla está más que perdida. No hace falta ni decirlo, creo. Vamos a hacer que se gaste ese tronco y vamos a meterle el barril de duende. Y ahora, ejército por aquí. Ejército otra vez. Madre mía, no me sé ni las tropas, parece, ¿eh? Muy bien, nos va a ganar más. Que va. El ejército de esqueleto, muy buen counter para eso. Encima, no puedo usar hechizo, gente. No puedo usar, más que sea si tuviera un zap, le hubiese jodido la partida porque el esqueleto gigante mío sobreviviría muchísimo más tiempo, ¿vale? No me reventaría con el ejército de esqueleto, pero no tenemos posibilidades, gente, no tenemos posibilidades. Recuerden que me pueden dejar vuestros mazos y vuestros desafíos aquí debajo. No se me olviden de eso, porque mira, le voy a dejar hasta ganar ya, ya nos ha ganado, tío. Buena partida, gente, esto ha sido un auténtico fracaso. Hemos ganado con todo duende, no hemos podido ganar con todo, mitad duende, mitad esqueleto. Pero en el próximo desafío intentaremos ganarlo. Pónganmelo aquí debajo en los comentarios lo que quieren que, con lo que quieren que juegue próximamente. Y por favor, que no sea imposible, ¿vale? Que no sea algo que diga, coño, ¿sabes? Sino que se pueda jugar. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, reventad el botón de like. Suscribíos para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!